Buenas noches, se me acaba de olvidar que no tengo una botella de agua aquí en la habitación. Bueno, sí. Vale, tengo. Perfecto. Bueno. Para variar un poco la gestión de siempre, hoy vamos a echarle un ratillo aquí al Persona 5 Royal, jugaremos un par de horitas, ya sabéis que toca trabajar mañana. Y el miércoles, como evento especial, ya que sale el DLC de Pokémon, jugaremos al DLC. No creo que sea muy largo, así que... no voy a subir mucho problema. Que no sé si jugaré directamente el jueves, porque el miércoles se viene aquí, se viene Mau de visita, entonces no creo que hagamos directo, sobre todo para la hora que voy a venir yo, pero bueno, también la nueva silla del canal, la nueva mascota, maravillosa. Ya la estoy llenando de sudor para variar. Así que vamos a ello. En principio, aquí terminamos el último día con el boss del palacio, si no me equivoco. Entonces, vale. Entiendo que lo último que hicimos fue hablar con Morgana. Efectivamente, la subimos al nivel 9. Y ahora queremos irnos para abajo. Vamos a llamar. A Kawakami, puede ser. Si quiero un masaje de Kawakami. Y también he visto que está el crucigrama ahí, así que vamos a hacerlo. La verdad que esto me da igual, la conversación ya sabéis que es siempre la misma. Y si cambia en algún momento, dudo que sea también relevante para el contenido de la historia. Vamos a hacer el crucigrama simplemente pues, pero hacerlos todos ya que estamos. Término en inglés de clasificación. Hermine en inglés para clasificación. Pues sinceramente no sé qué decirte, ¿eh? Ranking. Vale, te lo compro. Pero este... este no lo hicimos nosotros en el anterior directo, en otro directo, te lo juro que me suena un montón. No sé, Rick, parece falso. Como siempre. Voy a comer. Oye, como solamente tengo una comida, digamos, ahora yo estoy a dieta para el evento del mes que viene. Estoy básicamente 24 horas solamente comiéndome una ensalada, entonces cuando llego tengo que comer algo más, porque si no, no aguanto hasta otra vez las 9 de la noche sin comer. Vamos a hablar entonces con Soji. No quiero leer, quiero hablar con Sojiro. Vale, lo vamos a ayudar. Ay, los clientes habituales están al caer. ¿Nunca se siente solo, Sojiro? ¿Lleva tanto tiempo soltero? ¿Acaso no piensa casarse? Buenas noches, Willy. Estoy como muy alto, ¿no? Con esta silla. Yo todavía no controlo. Ay.
Ahí está, perfecta la altura. Justo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo tuki? De relación solo quiero un estímulo picante seguido por un confort placentero y relajante. Y puedo conseguir ambas cosas con mi curry y mi café. Con eso me basta. Dios mío. Se va a hacer un retiro espiritual a base de solamente comer curry y café, ¿eh? Siempre esquiva este tipo de preguntas, es muy listo. Por cierto, ¿qué piensas tú de que Sojiro lleve un estilo de vida solitario? ¿Tienes que responder algo? Sobre gusto ni el escrito. Estoy embobado por un mamá. Para variar. Por cierto, tú no conocerás a un tal streamer llamado Narux For All, ¿verdad? Así pregunta. Porque me ha escrito un susurro. Es un streamer activo. O sea, es una persona que hace streams aquí en Twitch. Y no tengo ni idea de por qué me ha puesto Oli. Y yo, hola. Y estoy así como, ah. Es una forma muy sutil de demostrar tu desacuerdo. Bueno, lo único que me importa en esta vida es que mis clientes queden satisfechos. Nada me hace más feliz que ver a la gente relajarse aquí. Vuelva cuando quiera, ¿vale? Wow. No sé qué he hecho, pero supuestamente le he ayudado en el LeBlanc. Así que oye, es lo que me llevo. Está bastante agresiva, ¿no? Menos mal que no ha seguido insistiendo. Supongo que en este sector hay que mantener la distancia justa, ni mucho ni poco. Bien, bien. Bueno, el pavo este no sabe cuándo rendirse. Bueno, es que acabo de descubrir algo muy interesante. Puta, está aislada del instituto y de la sociedad todo este tiempo, ¿no? Qué mal padre. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué ha hecho para cuidar de ella? Sabe muy bien lo que he hecho, y ya va siendo hora de que pague. No diga tonterías, puta, lo pasó fatal cuando viví con usted. Además, ya le di la mayoría de la herencia a cambio de la custodia. ¿Qué más quiere? Podríamos descubrirlo en un juicio. Me pregunto quién ganará. ¿Un simple tutor legal o un familiar? Usted. Ni hablemos del crío que tiene aquí. Lo sé todo sobre él, incluyendo sus antecedentes. Este tío viene aquí a tocarle los huevos. Y yo le he pegado una patada en la cara. Ya tomar por culo, también te digo. Vale. Seguro. Pues no me sigue. No me sigue. No puede ser fan mío y no seguirme. Sería vergonzoso. Eso nos deja con un padre que no la deja ir al instituto y con un delincuente bajo su techo. Me parece ser el mejor entorno para Futaba, ¿no? A ver, aquí qué decirle. Cállate la boca. Ay, ay, ay. ¿Tienes algún problema, niñato? Te denunciaré por intimidación. Oye, no te metas en esto, vete arriba, ¿vale? Intimidación, que es el que viene aquí a tocar los cojones. Soy Giro, me muero de hambre. Oh. Me la ha reconocido, ¿eh? Me trata bien y cada cosa que hago me anima a hacerlo. Bueno, si no es el indicado, al menos es buena persona. Lo cual, eso siempre ayuda mucho. Puta, ¿cuánto tiempo? Yo. No, se le está entrando traumita, Futaba. Ve a lo que me refiero, está hecho un desastre. Esta no es una situación muy saludable, pero si el problema lo tienes tú, se ha puesto así porque lo ha visto aquí. No me haga repetirlo, no puede ganarme en un juicio, así que lo mejor será que me dé el dinero. Pero si van a juicio, presentan a Futaba ahí y dice lo que le pasa cuando ve a este pavo. Es que le van a enviar, si no a la cárcel directamente, por cualquier cosa. Vamos. Bueno. Espero que tome la decisión correcta. Hasta la próxima. Vamos a tener que despertar el corazón de este, ¿verdad? En algún momento de la historia, me parece. Tiene toda la pinta, vaya. Puta, va. Deberías irte a casa, yo te llevo. Es un puto. Puta, va, está bien. Estaba agotada después de tanto drama. Se durmió en cuanto llegamos a casa. Ese hombre es el tío de Futaba. El puto este. Tras la muerte de Wakaba, Futaba pasó por la casa de todos sus familiares. Él fue el único. Ahora puedo girarme así. Y no suena la silla ni nada. La trataba como basura. No le daba a comer y lo obligaba a dormir en el suelo como un animal. Pero qué hijo de puta.
No dejaban ni que se bañara. Cuando me enteré, supe que tenía que intervenir. No podía aguantar la situación en la que estaba apuntado, así que decidí acogerla. Incluso entonces se quejaba de todos los puñeteros gastos. Le di algo de dinero. Pensaba que sería el fin del problema para Ana. ¿Qué más? Claro. No haberle dado dinerito y canjeada de hidratación. 2 por 1. Sensación única. Ni siquiera sé cómo ha conseguido encontrarme. Puede que pagarle fuera un error. Es que fue un error. A ver, salvar a Futaba no fue un error, partiendo de esa base. Gracias, nunca imaginé que tú serías quien me acabaría consolando. Al final le vamos a caer bien y todo. En cualquier caso, es mi culpa que Futaba nunca saliera de su habitación. No sabía cómo ayudarla. Yo solo preparaba curry, lo dejaba en su puerta y me iba. Aún estaría esperando a que saliera, de no ser por ti. Así que si me preguntaras si merezco ser el tutor de Futaba, mi respuesta sería que no. Hombre, has hecho todo lo que has podido. Dicen que la sangre tira, ¿no? Que será lo mejor para ella. Sorry. Hombre, el tío ese definitivamente no lo va a ser. Si ya le hacía esas putadas antes, ahora se las va a hacer también. Mírame, abriéndole mi corazón a un crío como tú. No sé, es raro, por algún motivo no nace contarte estas cosas. Es como si pudieras ver mi corazón. Supongo que sí que tienes algo especial. Siento que mi vínculo con Sayuri se está fortaleciendo. ¡Bien! Café superior. Preparo un café que restaura mucho los pez de un aliado. El café me va a venir bien. Ya es bastante tarde, debería irme a casa. Sigo preocupado por Futaba. No te acuestes muy tarde, ¿vale? Ah, y gracias. A mí no me da gentileza. Qué bien, es lo único que no tengo maxeado. De puta madre. Es verdad, el follow up. Futaba duerme como un tronco, no pretendía meterte en este embrollo. Si puedo ayudarte de alguna forma. No hace falta que hagas nada, con haber preguntado es suficiente. Pero macho, no sé qué pasa cuando hablo contigo. No paro de rajar sobre cosas de las que no tenía pensado ni hablar. La verdad, no perdona, ¿eh? Bueno, a ver, ten en cuenta que hemos ayudado a Futaba y todo eso, pues igual puede empatizar un poco con nosotros. Tampoco somos tan mala gente, digo yo, ¿no? Vaya. Llámame raro. En fin, no te preocupes por ese tío. Aguaré con él. Tú sigues cuidando de Futaba, parece que os lleváis bien, ¿a que sí? Nada, solo quería decirte eso. Cierra antes de acostarte, adiós. Todavía está ahí un poco reticente, también te digo. Suerte, bro, me saludas a él y ya te vas entonces. Mira, ahora a ver si aparece, le saludo. O bueno, le envío una foto. Y en 5 segundos lo tenemos aquí también. Looks like we made a great miscalculation, inmate. ¿Por qué me han enviado aquí? Contrary to our assumptions, it seems you have turned out to be quite promising. Oh, gracias. Qué majos. Your powers continue to grow, as do the relationships you hold with your contractors. It seems the rehabilitation is proceeding at a fine rate. Un poco da igual lo que digan. Allow me to warn you on one matter. Being at the peak may mean you are mere moments from your downfall. Unexpected situations are necessary in a game, after all. Morgana, ¿no? Efectivamente. That dream again. What the hell? I'm human. I have to be. Bueno, eso es lo que tú dices. There's no way I was born like that.
I won't let myself get worked up over some dream. I'm sure everything will be clear if we can get to the depths of Mementos. Ya, pero hay que llegar, Morgana. Relájate. Bueno. O sea, sé que quedan tres palacios en principio, pero es que tampoco queda tanto. Tanto por explorar de momentos. O sea, vamos con un 89%. Porque yo creo que antes de llegar al siguiente palacio deberíamos llegar al 100% sin problema, ¿eh? Si los conociera sería amor a primera vista. Malo esto. ¿A qué esperan? Que lo hagan ya. Los héroes están obligados a salvar a los débiles. Vale. Ah, mira, directamente nos han soltado la clase. Vale, pues vamos a ir a Shibuya, a la calle principal, porque recuerdo que teníamos el DVD ya listo para devolver, que lo habíamos leído ya todo. O sea, lo habíamos leído ya. Madre mía. ¿Te imaginas leerte un DVD? Estaría gracioso, la verdad. No lo voy a negar. Vale, pues 31. Un editor por unos plazos. No sé a qué película hace referencia, te lo juro. No lo pillo. Vale, vamos a volver a la esta. A ver, este normalmente primero vamos a ir a la entrada, que además hoy es día de compra. Necesito mierda. Perrita de fideos y un pan de otoño. Vale, ahora vamos a subir al primer piso. Segundo, pero este es el primer piso. O sea, este de aquí es Maruki. O me estoy volviendo yo loco, es que te lo juro. Bueno, igual lo tengo en el móvil. Ah, sí, aquí está. Vale. Pásate, anda, no te robaré mucho tiempo. Vamos a ayudarlo. Adelante, pasa. He preparado aperitivos y unas bebidas. A ver, ¿qué nos cuenta esta vez? Gracias por venir. Hay un tema que me gustaría tratar contigo. Es un tanto personal, pero ¿recuerdas que el otro día mencioné a Rumi, mi exnovia? Sí. Aunque parezca increíble, llegamos a estar prometidos. Eres tan alegre. O sea, era tan alegre. Aunque también algo agresiva y de mecha corta, sí, pero siempre amable. Fue lo mejor que me ha pasado. No me lo merecía, pero si hubiéramos tenido la oportunidad, habría sido mucho más feliz. Pero la realidad nunca es tan sencilla. Un ladrón entró en la casa de su familia. Rum y yo estábamos de visita y pudimos ver lo que les hicieron. Fue un golpe de mala suerte, pero eso no es todo. Debía de estar esperando por escapar, desesperado por escapar, y atacó a Rumi mientras huía. Yo estaba ahí junto a ella y no pude hacer nada. Es patético, ¿no? Tuvimos suerte, las heridas de Rumi no fueron graves, al menos las físicas. Claro, luego se le fue la olla, ¿no? Pero el impacto del accidente fue demasiado y sufrió una crisis nerviosa. Ya habíamos comentado que las heridas del corazón no son tan fáciles de curar como las físicas. Nunca llegó a recuperarse el incidente, incluso después de tanto tiempo. Yo también estuve perdido un tiempo en ese dolor. No se lo merecía, ni ella ni su familia. No habían hecho nada malo. Está nervioso, lo siento. Cuando lo vi en la cama del hospital, hice un juramento. Haría todo lo posible para impedir la injusticia y la realidad. Ayudaría a quien lo necesitase. Por eso empezó a estudiar la ciencia cognitiva o algo así. Como ya te he dicho, Rumi está en un lugar mental mejor, es feliz. Mi proyecto nació a raíz del dolor que sentí entonces. Gracias a ti he encontrado el verdadero propósito de mi investigación. Me da igual cuánto tarde, me esforzaré para que mis sueños se hagan realidad. Lo hago por el bien de Rumi, claro, pero también por el tuyo, mamilla. No tengo palabras para expresar lo que significa para mí, pero sí que puedo decir algo. Gracias, muchas gracias por todo. He encontrado la respuesta gracias a ti. Y una vez acabado, espero que me permitas usarlo para encontrar la felicidad que te mereces. Tengo claro mi camino. Esta será la última vez que vengo a verte para hablar del artículo. Es un poco triste. Sé cómo te sientes. Para mí también ha sido importante. Te avisaré cuando termine el artículo. Y entonces
Ahí está. Veo cansado, hola. Me dieron dos pruebas diagnósticas y apenas vamos en la segunda semana. ¿Cómo? Pero vamos a ver. ¿Qué locura es esa? Now. Pero ahora debería cumplir con mi parte del trato. Te he preparado algo muy especial. ¿Estás listo para algo completamente nuevo? O sea, que bien, pero mal, ¿no? Por lo que veo, Eli. Sí, un fuerte vínculo de amistad. Depuración de X. Aumenta las posibilidades de que Depuración X salga bien. No sé qué coño es Depuración X, sinceramente. No me acuerdo. Igual habrá que revisarlo más adelante. Me gustaría decirte otra cosa, pero me la guardaré hasta que termine el artículo. Solo espero que me perdones. Ah, olvida eso, lo siento, ha sonado muy amenazante. ¿Qué vas a publicar? ¿Es normal? Aquí tienes, nunca es mal momento para picar algo. Saciante. Well, see Nos you. vemos. Ok. Sí, vale, como todos, ¿no? Recluso, no te habrás olvidado tu tarea especial, ¿verdad? Ni se te ocurra hacernos esperar. Te esperamos en la puerta. Padre se está comportando de forma extraña últimamente. A ver, un segundo. Vale, no, está bien, está bien, está bien. Se ha encerrado en su despacho y tiene la voz muy apagada. Pues se parece mucho a lo que pasó con Madarame. Y al final Madarame despertó. No te preocupes, Haru. Ah, sí. Ah, lo siento, no quería poner en duda lo que dices. Nadie te ha acusado de ello. La gente actúa un poco raro cuando les roban el tesoro. Costaría mucho no preocuparse por un cambio tan repentino. Todo irá bien, Haru. A tomar. Ya estoy más o menos. Pues bien, es lunes. O sea que es lo que toca, pero bueno. Ya iremos tirando, la verdad. Sí, nada reseñable. ¿Qué quieres que te diga? Después de hablarlo con vosotros, me encuentro mejor, gracias. Sí, no puede quedar mucho, ¿no? 4 días, efectivamente. Vale. Ahora podemos ir a Kijabara directamente y vamos a irnos a echarle una visitilla a Mishima. Sí. Silla nueva. Por fin. Con reposabrazos y todo. Es increíble. De vez en cuando suelo estar investigando. Y me saltó una oferta, es que valía 111 euros y estaba 68, así que a tope. Porque te vi más alto, pues hace un momento estaba más alto, lo he bajado y todo. Además lo pone en el título, ¿eh? Si leyeses el título del directo te enterarías. Oye, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, es súper importante, ¿crees que podrías hacerme un hueco ahora? Mishima, no sé qué decirte. Bueno, pero ¿cómo eres tú? Vas a pasar el rato. Debemos ir a un lugar más tranquilo, si puede ser. Parque Inokashira. Ya pronto también vamos a empezar con lo de la pesca. No, es simplemente porque es lunes, yo creo. Tampoco. Traigo información muy jugosa. Y dijiste. El próximo objeto de los ladrones fantasma, un auténtico bombazo. ¿Tengo que decirle algo en específico? Estas que te sales. Vamos a decirle eso. No, no. Creo que lo estoy. Tenemos algo muy gordo entre manos. Bueno, pícalo, Haru. Este. Es este. Un actor guaperas cuya popularidad está subiendo como la espuma. Actúa sale de maravilla y tiene mucha labia. También sale en mogollón de anuncios. Si lográis despertar su corazón, los ladrones fantasmas comenzarán a estar en boca de todos. Y es que ya estamos en boca de todos. Que lo quiero enamorar. No, pero tengo que sacarlo. Para que me dé cositas guays. Seguro que está metido en algo turbio. Ah, muy bien.
porque sea bueno en su profesión, tiene que estar metido en algo turbio. Que conste que no lo digo por envidia. A mí me parece que sí. He oído que una cantante famosa ha caído en sus garras. Debéis actuar en nombre de sus fans. Algo me dice que efectivamente algo hay. No, este debe ser el lado oscuro de la industria del entretenimiento. No es vuestro deber escucharlos desde el público, tenéis que despertar su corazón. Mishima, no. No hay mejor publicidad para vosotros. ¿Y bien? ¿Te mola el plan? ¿A que soy un productor estupendo? Los Ladrones Fantasma daréis el salto a la fama gracias a mí. Os lloverán las solicitudes. La motivación de Mishima es cada vez mayor. Dale un premio, ni que fuese un perro, hombre. Que decirle que se relaje y ya está. Exacto, es el productor de los célebres Ladrones Fantasma. Tú te estás montando aquí una película que flipas. No soy un muermo ni un mindundi. Ahora se nos va a poner a llorar, ¿qué? Oye, mira el móvil. A ver. Te acabo de enviar la información de ese actor. ¿Por qué? Seguro que esta solicitud dispara vuestra popularidad. Si habéis llegado hasta aquí, ha sido gracias a mi trabajo. Es cierto, buen trabajo. En efecto, todo es gracias a mí. Mishima, relájate. Pues no lo sé. Si no lo sé, ha estado muy poquito rato. Entonces no me ha dado tiempo a preguntarle sobre todo lo sucedido. Todo es gracias a mí. O sea, se está vaya ego, ¿no? Que lo está subiendo esto. Yo soy responsable del éxito de los Ladrones Fantasma y resulta que están cambiando el mundo. Lo que significa que soy el responsable de todo. ¿Y si le pegamos una hostia? De pringado no tengo un pelo. Mishima, ¿te estás montando un cuento en tu cabeza? No te olvides de mirar lo que te he enviado. Os avisaré cuando tenga más detalles. Adiós. Uy. Mau bien, hoy ha estado un poquito agobiado. Pues está un poco harto del trabajo y tal. Pero bueno, se ve que se le ha pasado un poco cuando le he recordado que el miércoles tiene un montón de regalitos aquí. Vale. Ay, me pica la nariz. Me representa. Pues si tú no tienes trabajo. Que yo sepa, vamos. Tras el computador. Vale. Pues tenemos que hacer esto entonces. Ven ahí los recreativos para que podamos jugar. Aquí nadie merece mi atención. Vamos a ir. Festival de Sanya. Bueno, practicamos. Voy a intentar hacer una 13-14. A ver si me funciona, porque este niño igual sí que se queda hasta la noche. Y si me puedo quitar ya a la doctora, pues me voy a ahorrar bastantes cositas, ¿sabes? Tengo que hablar contigo. Vamos a hablar con ella. A ver. Que además, no sé en cuál vamos. Te quieres hablar, te pedí que no volvieras a venir aquí. No. Oh, doctora, doctora, y tú también. ¿Sí? Tenía que hablar con usted enseguida. Uy, el hospital de las noticias. ¿Esto no lo hicimos? O sea, te lo juro que me...
que tengo recuerdos de haber hecho esto. Vaya por Dios, me temo que todo el mundo ha pensado lo mismo, pero ya sabía yo que usted no era capaz de hacer esas cosas tan horribles. Es que esto lo hicimos. ¿Qué es lo que le dicen? Que luego el otro era el que había hecho las cosas y se vienen todos para acá. Es que esto lo hicimos. Sí, sí, sí. Esto lo hice, supongo, para una prueba y ya está. Básicamente. Vale, luego era manos a la obra, doctora. Si el niño está ahora por la noche, hemos triunfado, ¿eh? All right. Lore por Miwa. Coraje al máximo, ¿sabes? Vale, ahora es el follow-up, bla bla bla. Te estaré animando. O igual no, igual el niño se tiene que ir antes, pero claro, es que ese es un problema. Era que quieren. Padre lleva todo el día abstraído en el estudio y parecía un poco distraído cuando he estado hablando con él. Es normal. Madarame ha estado igual cuando despertamos su corazón. No pasará nada, no te preocupes, solo tenemos que esperar. Tenéis razón, confío en que todo salga bien. Gracias y perdón por preguntar tanto. Os enviaré un mensaje si hay algún progreso. Está un poco pesada, también te digo, Haru. A ver, el niño estaba en los recreativos de Jinbocho. No, no eran Jinbocho, eran Harajuku. Que soy idiota. Madre mía. No, aquí, Jabara. No está, no me aparece la carta. Efectivamente, por la noche no está el niño. Me cago en la puta. Por el... No puedo hacer el otro por el... Oh, Dios mío. No, ni se me ocurre guardar la partida ahora que la liamos. Sistema. Pues nada, nos adelantaremos con el otro y ya veremos cómo hacemos las cositas. Ok. Hey. Te voy a hacer cualquier cosa. A mí me salió una insignia. A ver qué me toca la próxima vez. Pues de momento no mucho. Por cierto, en clases sociales nos hablaron del festival de Sanya. Había una foto de un farol enorme. No sabía que teníamos algo así en la ciudad. Bueno, practicamos. Sí, ¿no? Sí. Vamos a invitarlo. Tú también... Anda, tú también lo conocías. Me gustaría ir a verlo. Vale, pues acabemos de practicar pronto hoy para poder ir. Ahí está. ¡Hala! ¡Cuánta gente! ¡Y qué montón de extranjeros! Parece un festival. ¿Será así todos los días? ¿A qué hemos venido, mamilla? No me van mucho los templos. Vamos a dar una vuelta y a comer. ¿Eh? ¿En serio? Pensaba que íbamos al templo. ¡Hola! ¡Oh, huele de maravilla! Lo has adivinado, ¿verdad? No he podido comer en el instituto últimamente, qué mal. Eres muy majo, mamilla. Gracias por atraerme. El pobre que le hacen bullying al niño. Te olvidaste el chat. Perdón, perdón. Que me he centrado en un momento. Es que ya sabéis que estoy a tope con la mierda. Intentar regularizar la rutina y no me entero. ¿Te acuerdas que te dije que estaba de vacaciones? Sí. Bueno, ya no estás de vacaciones. Técnicamente tus clases empezaron en su momento. Empezaron hace pocos días, vaya. ¿Qué probamos primero? Ningyo, Yaki, Dango. Vamos a ver quién come más. Gracias por el día de hoy, nos vemos. Ah, sin más, y ya está. No subo. Ah, you're back. Vale, esto ya lo hemos hecho antes. Ahora entiendo que no tenemos aquí en la clínica. Iwami no quiere hablar, supongo. Efectivamente, ¿no? Por cierto, esta me vende cosas de PS. Ahora ya que estamos con tanta pasta.
No me vende accesorios, ahora que me doy cuenta, claro. Parche regenerador, adhesivo de pez. Porque igual la vida ya no me compensa ni ponerme el este teniendo el parche pez. Ah, ¿te acuerdas que te dije que estaba de vacaciones? Pero tú no has terminado ya tus vacaciones. Pregunta. Que tú has vuelto ya a estudiar, vaya. Cristal que contiene el poder de la avaricia. Por turno en combate. La correa de la cámara, 10 pies por turno durante una emboscada. Hombre, realmente... Uf, no sé. Vamos a dejar de momento la correa de la cámara. Y el sábado no había clase, así que me fui. Ah, por eso estabas... Por eso estabas ebrio. Porque te fuiste a un resort. Anda el tío, ¿eh? Joder, cómo te las montas. Vale, pues ahora sí podemos ir a la tienda de Airsoft. Vamos a proseguir con la historia aquí de nuestro compañero del metal. Vale. A ver esos ordenados porque no quiero que me hackeen. ¿Y hoy qué quieres? Busco trabajo. Tengo que encontrar un sitio que no sea muy conocido. Esta zona está marcada. Bueno, haz algunas tareas aquí y allá por la tienda y ya está. Vale, vamos a comprobar el vínculo. Eso sí. Vale, sería para nivel 5 entonces. Mira, aquí me daría descuento, además. Qué bien, puedo modificar las armas. Estaría genial, la verdad. Pues vamos a pasar el rato contigo. Quizá debería proponerle ir al parque Inokashira. O vamos a invitarlo, ¿no? El parque Inokashira, sí, no está mal. Acompáñame a echar un vistazo. Tiene pinta de cruising, que no puede con ella, ¿eh? Brazalete de adulto, porque me aprendí el número de mi cédula. Me meo. Qué bueno. Bueno, es que te lo pasaste bien. Básicamente. Está mal, llegar es fácil. Y está al aire libre, sí, servirá. Gracias por mostrarme este lugar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mira. Me gustaría darle a cierto estudiante que prepara los exámenes de acceso la oportunidad de relajarse un poco. En fin, gracias por lo de hoy. Yo seguiré siendo flexible con nuestro trato, así que espero que siga siendo útil. Tío, cuánto verde. De día tiene que ser un lugar súper tranquilo, pero en sitios así es mucho más fácil meterse en líos, así que ten cuidado. Recuerdo que jugaba con algo parecido, creo que era un pato. En fin, deberías quedártelo para que te sirva en un futuro y tal. Barca de cisne. Siento que mi vínculo con Iwai se fortalecerá pronto. Nos vemos, chaval. O sea, en principio tendría que tener 4 respuestas, ¿sabes? ¿Quién será a estas horas? Tiene que ser Iwai para hacer el follow-up. ¿Ah, no? ¿Estás libre mañana? Claro, puta, perfecto. Te invito cordialmente a ir a ver la edición limitada de Federman y hacer el friki conmigo. Vayamos a Nakano, rumbo a una travesía por el reino friki y verdadero de las figuras. Aquí se me está descuadrando absolutamente todo, pero absolutamente todo.
Venga, vamos a comprometernos al menos. Bien dicho. Pues mañana vamos a Nakano. Luego te paso la dirección, así que mírala. Mira bien el mapa para no perderte. Otro punto, ¿no? Toma ya. Come, pasea y compra a placer. Nakano tiene todo: ramen, bares y un gran centro comercial genial para explorar. Propia, así que podía llevar a cualquier. Madre mía. Que sin globo no hay fiesta, así que no pasa nada, en serio. También puedes invitar a gente a la que le guste ese lugar para que vaya contigo. Vale. Pues supongo que haremos actu actualizado directo. ¿Has visto ese modelo? Edición limitada. Son de calidad, mejor que las baratas. Los detalles de la cara, las arrugas de la ropa. Madre mía, la quiero, pero con lo que vale me voy a comer sushi 10 veces. Deberías ahorrar. ¿Que ahorre? Pues sí, pero ¿cuántas pagas voy a necesitar? Vale, tendré que conformarme con mirarlo. Mira, igual. Bueno, otra cosa. Un momento. Este tío no es trigo limpio. No digo que sea un yakuza, pero sí. Bueno, fue un yakuza. Mira, esperemos a que se vayan. Nada de contacto visual, ¿vale? No te preocupes. Es igual. Es compadre. Eres mi vale amado. Claro que sí. Vaya, mira quién eres. Anda. Yo. No esperaba verte por aquí. Nos está hablando, este es el fin. No sabe que le conocemos. ¿Quién es la señorita? Es como mi hermana. ¿Cómo? Parece complicado. Aún así, no soy quien para juzgar. ¿Conoces a este tío? Es mi jefe. Kurt, se podría decir que sí. Un momento, de la tienda militar. Ah, ¿la conoces? Sí, digo, sí, señor. Tranquila, chica, que no muerdo. ¿Qué te trae por aquí? Nos conocemos desde hace la tira. Me traen género del bueno. ¿Qué género? ¿Y la réplica del expositor de la segunda planta? Ah, sí, seguramente sea muestra. Tenía unos detalles alucinantes. La forma del cargador, el tacto del metal eran perfectos. Ese tipo de autenticidad es difícil de encontrar. Vaya, tú sí que sabes, señorita. Pásate un día por la tienda. Tengo muchos modelos para quien sepa valorarlos. ¿De verdad? Se han hecho amigos. 709. Sí, tendrás que alquilar un avión solamente para que pueda ir Willy con sus novios. Sí, totalmente. Hasta luego. Tiene una pinta que asusta, pero parece un buen tipo. He vuelto a casa después de ir de compras con Futaba. Vale. Vamos a ir a hablar con el cura entonces. Ya que estamos en domingo, para ir aumentando un poco todos los objetos que tengamos. Recordemos que cada vez nos venden más unidades de la misma mierda. Si no me equivoco. O no, igual. Siempre me confundo. Pero bueno, es lo que hay. Vale, tenemos que ir también a. Era en Shinjuku que tenemos que comprar. Ah, bueno. Es verdad que es domingo, tenemos el Aojiru, no se me olvide. Sí, lo he entendido, lo he entendido. Asqueroso. Me sube el coraje, de hecho, claro, necesito ese último punto de coraje, ¿no? Si no me equivoco. Ahora para poder subir de nivel. Efectivamente, ahora sí he subido. Corazón de león. Nice. Vale. Vale, ahora sí, sería ir a Kichijoji. Vamos a hacer las compras de siempre.
El Katsu contundente que viene muy bien. Y vamos a hablar con Iwai. Listo. Y ahora sí. Estás libre esta noche. Pásate por la tienda de un trabajo para ti. Y podrías sacar algo de tiempo después. Ir de inmediato. Muy bien, ven a la tienda. ¡Ay! España Resort, algo parecido. Es que con Resort no sé exactamente a qué te puedes llegar a referir. Porque Resort puede ser un hotel o no sé. No estoy del todo. No sé a lo que te puedes referir con todo eso. Bien, eso es todo por hoy, pero antes de que te vayas me gustaría hablar contigo, como un hotel que tiene actuaciones y piscina. Si te refieres a todo eso, sí, sí que hay resorts, por supuesto. Sobre el secreto que comentó Tsuda, sobre porque no es solo que yo haya estado en la Yakuza. Quiero asegurarme de que no sueltes ninguna estupidez si te topas con Kaoru. Una loca vino a la oficina cuando trabajaba en el clan Hashida, de estar a unos 10 años. Llevaba un bebé en brazos y no paraba de repetir lo mucho que quería venderlo. Aquel hijo es adoptado, ¿no? Supuse que era una yonki que necesitaba dinero para drogas, pero en cuanto le dije que no, dejó al bebé en el suelo y salió por patas. Ese bebé era Kaoru, vaya, no me lo esperaba. Sí, eso hay, eso hay. Decir verdad, no sé por qué lo adopté. No solo tuve que abandonar el clan, sino que ahora dirijo una tienda que ni siquiera me gusta. Cada día se me hace cuesta arriba. Todavía no he sabido cómo decirle a Kaoru que estaba en la Yakuza. Mira, no deberías mentirle a tu hijo, eso es lo primero, porque cuanto más tardes, más te lo va a reprochar. Y luego encima, cuando le digas que es adoptado, ya va a flipar todavía. Le dices las dos cosas de golpe, así sin vaselina. Y a ver qué pasa. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué te parecía que tus padres estuviesen involucrados en algo chungo? Mi madre era así, salía de juerga todas las noches y iba por ahí con toda clase de tíos. No soportaba ver cómo echaba su vida a perder y a menudo deseaba haber tenido otra madre. Me negué a que Kaoru pasara por lo mismo, así que decidí darle una buena infancia. De ahí que abandonara el clan. Seguí el código al milímetro, pero Suda quiere que vuelva. Cuando recordó que tenía una tienda de armas de pega, vino pidiendo que le personalizara algunas. Bueno, más que pedirlo, me obligó a hacerlo amenazándome, con que se lo diría todo a Kaoru. Pues díselo y quítate las mierdas de encima, me tiene entre la espada y la pared. Díselo. Total, es tu hijo prácticamente. No solo con lo ocurrido cuando Kaoru era un bebé, sino conmigo y con el resto de mi familia. ¿Quién sabe lo que pasaría si Kaoru se enterase de todo? Pero Suda no pararía ahí, seguro que lo iría aireando por todas partes, pues seguro que entendería todo y ya está. Y después trataría de arrebatarme todo lo que tengo. Si se filtra algo de mi pasado, la gente tratará a Kaoru como si fuese igual que yo, lo dudo. A fin de cuentas, de tal palo tal astilla. Sí, y en casa del herrero, cuchillo de palo también. Cuando lo vean así, no habrá marcha atrás. Si algo va mal, siempre será el chivo expiatorio. Justo lo que pasó conmigo. Por eso me uní a la Yakuza. Son ellos. Solo ellos me aceptaron. De ahí que no pueda librarme de Tsuda. Tiene muchísimo poder. Eres patético. Lo has clavado. No me extrañaría que Kaoru estuviese harto de un padre de mierda como yo. Mi intención era entorpecer a Tsuda con prototipos de mala calidad hasta dar con la forma de pararlo, pero el cabrón siempre tiene un as bajo la manga. Y ya se ha olido lo que estoy tramando, así que no me quita ojo. Pero tuve la suerte de que aparecieras tú. Que aparecieras tú. Siento haberte soltado esta chapa tan de repente. Al baño. Me imagino que ya no querrás saber nada más de mí. Me quedo, pero por las armas. Eso lo llamo yo entusiasmo, colega. Ah, espera, acabo de darme cuenta de que nunca te he dado una recompensa. Llevas razón. ¿Qué te parece un descuento en el menú especial? Así dejarás de darme la turra un tiempo. Nada mal, ¿eh?
Siento que mi vínculo con Igwe se está fortaleciendo más. Es que trabajo para él y encima no me ha dado descuentos hasta ahora, ¿sabes? Esta personalización de armas a distancia. Genial. Vaya, qué tarde es, debo volver a casa. Últimamente Kaoru come como una fiera después de clase. Seguro que pronto da otro estirón. En fin. Que cierro ya. Tú también deberías marcharte. Bien, me ha subido la destreza. Increíble, qué útil. Ya tengo todo maximizado. Esto es genial. O sea que me tiene que dejar un crucigrama seguramente. Oye, perdona por lo de antes. No pretendía hablar de nada chungo. Pero he de guardar el secreto, sea como sea, por el bien de Kaoru. Llevas razón. Sí, haré lo que haga falta. Supongo que por eso saqué el tema. Sigo sin tener ni idea de qué va a hacer ahora Tsuda. No podemos bajar la guardia ni un segundo. No querrás que te maten mientras duermes, ¿no? Vale, nos vemos. ¿Quién será a estas horas? Encontré una revista genial. La llevaré al escondite. Mañana tienes el día libre por día del deporte y la salud, ¿no? Ya verás cómo te dispara la adrenalina. Ok. Yo me muero por leerla, pero esperaré hasta mañana. Ah, si estás ocupado, acabo y me espero. Nos vemos. Supongo que Futaba va a venir y enseñarnos unas revistas. Será divertido, pero me voy a la cama. Ok. Muy bien. Muy maja ella. Que me quiere enseñar una revista, ¿sabes? Ya ves, 91,5%. Hey. Oye, Ren, acaba de llegar Futaba. Parece que Futaba está aquí, bajemos a verla. Sí, claro, ahora mismo corriendo. Vamos a ir a visitar a Shinja. Vale, voy a dejar hecho. Hoy tendríamos que tener crucigrama en principio. Ah, pues no hay crucigrama. Pues sí, efectivamente me tengo que dejar un crucigrama sin hacer. Genial. En fin, supongo que esto no debería afectar en ningún motivo, ya que tengo el conocimiento a tope. Vamos a ir a... Si no, aquí Javara, los recreativos. Buah, todavía sigue saliendo la puñetera hamburguesa esta. Máquina de gancho. Pero no entiendo, ¿por qué no me deja jugar la máquina de gancho esta? Hay una máquina de bola sorpresa de los ladrones fantasma en la tienda del callejón. Puede tocarte cualquier cosa, a mí me salió una insignia. A ver qué te toca la próxima vez. Creo que hoy no voy a practicar mucho, ¿te parece bien? O bueno, otra vez será. A ver, ¿cómo? ¿Que hay una máquina de gachas de los ladrones fantasma en el callejón? ¿Aquí? No, aquí solamente hay basura. En este callejón no hay nada. El camión de la basura ha llegado también. Minifigura. Supongo que da igual, ¿no? Realmente lo que... Soyo, común. Sí que me ha tocado alguna figurita de Carabia adornada. Poco común. ¿Esto realmente servirá para algo? De Carabia adornada, poco común. Show you. Show you otra vez, ¿en serio? Madre mía. Minifigura.
Paso, venga, vámonos. Vamos a los recreativos. Y para adelante. Hey. Sí, claro, vamos a practicar. Hey. Cuando acabes de practicar, quiero hablar de lo que se rumorea sobre Takekuma. Vale, ya me va a decir algo, por fin, para saber qué cojones hace el pavo este. No puedo parar de darle vueltas al combate contra Takekuma. Sentía que no podía competir, no sé qué hacer. Seguro que hizo trampas. Ah, que sí, estoy seguro de que hizo algo turbio. He oído rumores sobre Takekuma. La gente dice que usa una armadura con trampa. ¿Sabes lo que significa eso? Al decidir equiparla, rompió las reglas del juego. Seguro que por eso los disparos normales no le hacían nada, fijo. La próxima vez que juguemos, lo voy a humillar sin piedad. Confío en ti, venga. Vamos a ayudar a la salud mental de un crío. Sí, incluso los dos fantasmas consiguieron vengarse de Medjet. La victoria será mía, ya verás. La cosa es que le conté a mi madre lo de Takekuma, pero le dio bastante igual. Lo único que me dijo fue, vale, seguro que es porque perdí. No le gustan los perdedores. Madre, tienes una madre un poco rara, ¿no? Mi madre me dijo una vez que tenemos que ser fuertes porque estamos los dos solos. Dijo que nadie ayuda a los débiles, que solo se aprovechan de ellos. Por eso quiero ser más fuerte, para que no se aprovechen de mí, para poder ser el que se aprovecha de otros. Así son los ladrones fantasma, tan fuertes que pueden servirse de cualquiera. Cuando sea el más fuerte, mi madre podrá por fin contar conmigo. Mi única forma de ganar es jugando, no puedo perder. ¿Y qué hago con la armadura Takekuma? La estrategia de la otra vez fue un fracaso. Necesitas otra estrategia. Tienes razón, la próxima vez la victoria será mía. Se me está clavando la gorra. Gracias, eres como un hermano mayor, ¿sabes? Te puedo contar lo que sea. He oído que eso es lo que hacen los hermanos. Mejor. Cariño fraternal de Shinja, madre mía. Bien, balas enlanzadas. Aumenta la posibilidad de infligir estados alterados con un disparo. Vale, tendría que ir a la tienda de Airsoft. Por cierto, mirarlo. Que se prepare Takekuma. ¡Oh, qué tarde es! Me piro. Bien, me ha subido la gentileza. Habrá niveles superiores ocultos, rollo Ultramax. No creo, ¿no? Nos vemos. Porque la verdad es que efectivamente puedes conseguir un montón de estadísticas súper rápido. Es que te lo juro, yo no sé qué cojones le pasa a esta alfombra. No sé si será normal o no. Es nueva. Mira, es que mira las pelusas que está soltando. Es una cosa increíble. A ver qué, mira. Otra, acaba de pasar el pie y ha salido otra pelusa así enorme. Que no se ve, claro. Así. O sea, yo creo que en un mes me he quedado sin alfombra, ya te digo. Ama, mira. Es que las noto con el pie. Ama mía, te agradecería que me pusieras al día. Mira, más pelusas, más mierda. Ah, no es mierda, es la alfombra. Supongo que tendrá que acabar soltando todo y luego ya dejarán de formarse pelusas así de grandes, pero madre mía. Suena como un adulto hecho y derecho, ¿eh? Mi madre me lo dice mucho cuando la llamo. Ese Takekuma me cabreo solo de pensar en él. A la próxima fijo que le gano. Quizás esté haciendo trampa, así que practicar como siempre no bastará. Tengo que cambiar de estrategia antes de enfrentarme a él. ¿Podrás con él? Aún no lo sé, necesito tiempo para pensar. Siento que estoy a punto de tener una buena idea. Cuando lo tenga todo claro, deberías venir a entrenar conmigo. Tengo que ser el mejor, si no, mi madre no. Bueno, la próxima ganaré, hasta pronto. Vale, ya es por el anochecer. Ah, you're back.
Otro, ¿no? Pipi, y la otra diciendo, no sé si esto... Mañana es el día de tu compromiso, no pasa nada. Lo hemos pospuesto para el estado de mi padre. Genial, hemos cumplido con uno de los objetivos. Pero eso no quiere decir que no se haya anulado, ¿eh? Mi padre aceptó hacerlo en el otro mundo, pero ahora no estoy segura de su situación actual. Esto también tendría que esperar hasta que despertemos su corazón. Pues parece que nos hemos librado, sí. Y todo ha sido gracias a vosotros, chicos. Debería. Mira, sí. Aquí tenemos un... color que absorbe más luz. El negro... Wow, qué útil. Vale. Vamos a ir entonces a hablar con la divina. Vamos a solicitarle que vamos a ir a hablar con Hifumi, una lectura afinida con ella. Le pedimos también la otra lectura para ver qué nos da. Ya es por curiosidad, total dinero tenemos, o sea que... conocer el futuro. Una lectura de afinidad con Hifumi. Vale, antes de ir, vamos a ir también a la tienda de Airsoft. A ver qué nos. Qué nos ofrece. Ya por curiosidad, la verdad. Ok, bla bla bla. Ah, bueno, no, técnicamente esta sería la última vez, ¿no? Que hablamos con Hifumi, es verdad, o sea que no necesita una lectura de afinidad. A ver... espérate un momento... Vale, no, sí, está bien. Ah, también lo hice, el sistema Togo. Voy a cambiar de miembros del grupo durante el turno de cualquiera. Ok. Vale, quiero ir a ver la tienda de Airsoft. Aquí está. Ya por curiosidad, a ver qué nos vende, porque hace un montón que no venimos por aquí. Quiero comprar. Okay. Which one? A handgun? Well, that's your basic sidearm. Easy to aim, and you can give it a little more power if you reinforce the receiver. That's what you're choosing? Parte personalizada del camuflaje, la electricidad reduce el ataque y las balas. Pero solamente lo puedo quitar una parte personalizada, ¿no? Supongo. Those starting pistols aren't ours, you know. That's what you're choosing. Take your time. That will change your mind. That's what you're choosing. Sure thing. Claro, efectivamente. A ver, pero electrificación no puede venir bien. No, esto realmente... congelación alto. Vale, tenemos armas también. Me vendrá algún tipo de arma, supongo, ¿no? Megafilo. Confusión bajo. Esto realmente no me da nada. Esto es peor. Claro, o sea, me da uno con unas estadísticas que es peor y otro que es mejor. Amnesia medio.
A ver si veo que hay alguno que sea súper... No sé, de estadística enorme, pues me lo compro, ¿sabes? Si no, me guardo el dinero por si lo necesito más adelante, porque... Okay. ¿Qué accesorios me vende también? Ah, vale, sí, ya me acuerdo, cierto. Okay. Pues, de momento... Vale, vamos a guardar. Eso sí, antes. Por si acaso pasa alguna fumada de estas que me hace el juego de vez en cuando. ¿Quieres ser mi oponente? Me gustaría jugar contra ti. Te espero donde siempre, por si tienes tiempo. Vamos a ir ya, sí. No voy a contenerlo porque estemos saliendo. Que te quede claro. Hostia, es verdad. Que le voy a salir a Hifumi. Me alegro mucho verte en Hawái. Y hoy también has venido a verme. Oye, puedes quedarte conmigo hoy. A lo mejor podemos hablar mientras jugamos. El Neko Shogun, la verdad que me gusta, ¿eh? Tengo que pedirte un favor. Quiero dar la clase en tu habitación, si te parece. ¿Cómo? I quit the Ladies Professional Shogi Players Association. I need to start over as an amateur. Joder. Al final la victoria será tuya. That's my intention. There were a lot of people who covered for me by saying that I was just being used by adults. Puede ser. Who was most at fault. I was overconfident. If only I had taken a look at myself and properly assessed my shogi skills, I believed that with my skills, I could overcome being treated like an idol. Hmm. There's nothing I can say about my mother. Hombre, a ver. You didn't abandon me. Even after you learned about the fixed matches, now I know how encouraging it feels to have someone believe in you. Madre mía, Hifumi. This was just a deal. Me va a dar un besito. You helped me develop new moves, and I give you shogi lessons. But before I knew it, you became someone I couldn't do without. I'm not gonna pay attention to all the criticism anymore. This time, I'll earn everyone's praise with my own skills. Tú puedes, ¿no? Bueno, en principio ya lo habríamos ido a nivel 10, ¿eh? Oh, qué bonito. Tengo un fuerte vínculo con Hifumi. Tawa, ay, bla, bla, bla. Nivel 10. Y ahora podemos cambiar los miembros del grupo en cualquier turno. Oh, Lucifer. Well then, on to our final lesson. I truly hope that you know that the Phantom Thieves find my lessons useful. Así que ya lo sabes. Yes. I spoke to you about my mother, and then my mother changed. I knew that couldn't be a coincidence. Hmm. Qué lista, ¿eh? A ver si te cambias el puto vestido. I can do to help. Please know that you can rely on me. I will support you in whatever you want to accomplish. Hey. Uy, 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 uy. Being a hero must keep you busy trying to help everyone, huh? Well, I no longer have a ban on dating. So, for the time being, please let me have you all to myself. Oh, momento abrazo. Para nada la estamos engañando con Ana, ¿eh? Vamos una larga partida los dos solos. Un buen parchís ha marcado. Uy, perdona, es que os escribo tan temprano. Parece ser que mi padre dará una rueda de prensa urgente. Sí. Ay. Que todavía no te he cogido bien la posición en la silla. ¿En serio? Enhorabuena. ¿Cuándo será?
Esta noche a las 8. Me pregunto si hablará de las desconexiones mentales. ¿Dónde podemos verla? ¿Por qué no nos reunimos antes? Suena bien. No tengo ningún motivo para quedar, pero puede que nos beneficie. Muy bien, ¿qué os parece la azotea del Instituto Shujin? De hecho, tengo unos asuntos que atender allí. Por mí, perfecto, hace siglos que no subo allí. Espera, ¿el instituto? Puta, va, asegúrate de entrar por la puerta principal. Nos vemos allí después de clase. Esperad. ¿Es verdad? ¿Y Yusuke? Queda una semana para los exámenes. Si habéis estudiado este semestre, no tendréis ningún problema. Pasando a otro tema, Okumura Foods ha estado en boca de todos últimamente. Una campaña mediática así habrá costado al menos 10 millones de yenes. Al principio pensé que todo este jaleo se debía a algún tipo de campaña publicitaria, pero la imagen que dan es pésima, así que no puede ser el motivo. La publicidad y la imagen pública son lo más importante para una empresa. ¿Suena de algo? ¿Un test de psicología que utilizan estas imágenes? ¿El test de Rorschach? La idea es darle a cada forma un nombre apropiado para su aspecto. Amamiya. Se pidió a gente que llamaran una de las formas Boba y a la otra Kiki. ¿Cuál es la forma más común que recibe la forma B? La Boba. Pues es la que tiene Boba. Suena como Boba y luego de Kiki. Kiki. ¿No? O sea, es la mayoría llamada B a Boba y A a Kiki. Los sonidos fuertes como K y T se relacionan con imágenes con picos. Según una teoría, los sonidos y las formas se procesan en la misma área del cerebro. Además, este sentido es el mismo en todo el mundo. El resultado es el mismo sin importar el idioma. Vaya, ¿en serio? A mami ya parece listo y todo, ¿no crees? Vale, la misma mierda de siempre. Los profesores están pendientes de Okumura. Bueno, pronto despertaremos el corazón. Bueno, a ver, realmente no he leído lo que ponía, así que podemos echar un vistacillo. El nombre de un nuevo producto evoca una imagen en los consumidores incluso antes de utilizarlo o comprarlo. Por ejemplo, el nombre corto y sonoro de Big Bang Burger causa una fuerte impresión, pero con las noticias más recientes puede evocar la opresión de los fuertes sobre los débiles. Vale. Ahora ya sí. Menos mal, era el último mensaje. Bueno, igualmente se queda todo en el registro. Vale, ahora iremos a la azotea entonces. Ok, gracias, Kawakami. Tengo muchas ganas de pan. Ok, así sin más. Can I speak with you for a moment? So about Dr. Maruki's counseling. You've already gone to see him, right? Sí. I see. That's good then. I'm sure you're aware, but Dr. Maruki's term here will be ending pretty soon. The higher-ups told me to make sure you've received adequate counseling. Be sure to visit him so you don't bring any unwanted attention to yourself. Okay? Okay. Counseling, eh? But anyway, let's go get lunch. Bring on the bread! Bring on the bread. Senpai, so nice to see you. Todo bien, todos contentos. Are you also about to eat lunch, Senpai? If it's all right with you, would you mind eating together? ¿Usted hace una comprobación rápida de unos datos? Es que no está cuadrando algo. Que no me cuadra algo aquí. ¿Por
que, a ver, en principio sí, salir del colegio. Algo no me cuadra, algo no me cuadra, algo no me cuadra definitivamente. ¿A qué? ¿Qué día es cuando se va exactamente? ¿Podríamos comer juntos? Buena idea. How nice to see you two together. Oh, would you like to join us for lunch, Dr. Maruki? We were just discussing eating together. Are you sure? Well, maybe I will tag along then. Okay. Is that your lunch, Yoshizawa-san? Está en fase de crecimiento. Bueno, es que es deportista. That doesn't really... I have to eat this much to stay active. I always burn through everything I eat. From my point of view, it's your two lunches that are the issue here. If you're going to strengthen your body, you have to eat right. You should really work on your diets. Touché. And you're right, yours does look nutritious. You know, you seem to be giving off a different vibe lately. Yes, I was able to put my problems in the past and move on. Ah, so that's what it is. You don't seem to be overexerting yourself either. I'm sorry I'd worried you. Oh, not at all. It's wonderful to hear how you've been. I must admit, I'm a bit surprised. If you don't mind my asking, was there some kind of reason for this breakthrough? Well, it's all thanks to him and his acquaintances. Gracias, sí, soy un crack, lo sé. A reason to rethink things, or more like a reason to que no sé hasta qué día tengo yo para hablar con Maruki. Así es. Stand up to your problems, eh? You've grown to be very strong, Yoshizawa-san. Mm-hmm. I'm totally over it now. Sorry for talking so much. Why don't we focus on our lunches? Thanks for the food. Oh, I forgot. I have PE next. I should get going. Please excuse me. Yoshizawa-san really does seem to have found her footing. She seemed absolutely tormented about her situation just the other day. I have to say, this drastic change has really knocked me for a loop. Perhaps the Phantom Thieves changed her heart? Todo es posible. I was just joking. ¿Quién sabe? Looks like time's up. You should head back to class as well. See you around. Vale, nada, ya con esto seguimos ahora mismo y ya está. Es que no creo que solamente lo podemos subir hasta el nivel 9 y luego más adelante es cuando lo podemos aumentar al último nivel. Nos vemos en la azotea después de clase, ¿no? ¿Azotea? ¿De qué va esto? Es verdad que tú no estabas. Pues puedes venir a la azotea de nuestro instituto después de clase, que en principio no me aparece dentro de la rutina hasta por lo menos mínimo un mes. No entiendo qué está pasando, pero sí, claro. Haru está en el instituto. Voy para allá ahora. Esta mañana no he parado. Estaré allí antes de que acaben las clases. Esto me recuerda que tienes tus flores en la azotea. ¿Flores? Sí, es buena época, así que me parece que voy a transportarlas dentro de poco. Me encantan las flores, te ayudaré con mucho gusto. Y nosotros también. En serio, gracias. Muy bien, nos vemos después de clase.
supongo que van a hablar solamente, ¿no? ¿Para qué se tiene que liar una muy parda? So you're the one who grew these, senpai. O sea, que tiene un huertecillo, ¿eh? You can just call me Haru. The seasons are changing soon. Las macetas estas me recuerdan al poliestireno de las neveras. Estas baratas, que es la espuma esta blanca, me recuerda a eso. Aesthetic simplicity by balancing the color placement. Furthermore, Haru chose the flowers herself. It will surely be a great. Sí, un parterre, por supuesto. I'm looking forward to it. Tiene pinta. Why don't we plant you, Mona? Weren't you a shut-in until just recently? You'd better photosynthesize while you're here. Qué hija puta, ahora se va llorando, Mona. Y todos, hombres, ¿qué te has pasado, eh? The snapdragon should go 2 more millimeters to the left. That's not gonna make a difference. Hey, you know how we're thinking of the school festival as our celebration party? Anyone else think we should have a real celebration on top of that? I must agree. Lo tengo en el portátil a todos los lados, también te digo. I'd like to do something among ourselves. Let's do it then. A joint party to celebrate and to welcome Haru. Oh, you don't have to do that. The school festival is more than enough. How is everyone else supposed to get excited if the star of the party's not into it? Well then, how about a night party at Destinyland? Destinyland. Pues Disneyland, ¿no? Destinyland. Do you mean that Kingdom of Dreams? Bueno, vamos a ir a Heatherland. But there are some plans that allow us to rent out the park for the night. The entire park? You're talking about the Destinyland, right? Didn't you say you'd like to do something amongst ourselves? Eso, alquilar un parque de atracciones entero, la tía. Lo típico. Celebrity. A ver, tiene mucho dinero, gracias al padre, también te digo. It looks like it will work. You're really gonna have it at Destinyland? Not like one of the restaurants, but the entire park? Even just for one night, the price is insane. Oh, that won't be a problem. We had originally booked it for a company party, then had to call it off because of the scandal. We'd barely get anything back if we cancel the reservation, so why not take advantage of it? Wouldn't that be oddly conspicuous, though? It's still officially under the company's name. We needn't worry. In that case, let's do this. Y también es la hija, sabes, del director, o sea que. I'm sorry for disrupting everyone. También te digo. Help me after all. Well, let's get back to it. So seriously, how much does it cost? Esta es esta noche en Destinyland. Pero no me dicen el precio, joder, yo quería saber el precio, hombre. Así no tiene gracia, coño. Sí, sí, definitivamente es Disneyland, ¿eh? I thought if we were going to dine together, it would be better to do it somewhere with a view. Madre mía. The VIP life is incredible. O sea, tú imagínate reservar la Warner solo para ti. Estás todo el día en la misma atracción dando vueltas. O sea, te dice, para esta vuelta que tengo que ir a mear, ahora vuelvo. Y a tomar por el culo. It's beautiful. Que tendrá hambre. It's not as beautiful. Que te pongan lo que quieras. That's the kind of stuff couples say, right? Almost anyone would fall for that line in front of a sight like this. Lady On, this view is not as beautiful as. Simpeando, vaya. You're getting way too excited about this stuff. Estás simpeando que flipas. You say that like you're not tapping into your inner child too, Ryuji. Just because Futaba kept nagging me to put him on. Ya, ya, claro, claro. You said something like that. Hombre, Yusuke no lo tiene. Ren tampoco. Makoto tampoco. No os peleéis con eso puesto. What was that? My, this is so heartwarming. Oh.
Honestly, I would have liked to see the parade. Oh, I see. Well, but given how sudden the request was, they couldn't get enough staff together to do it. Perhaps that will have to wait until next time. Either way, this party's totally the best one so far. Mm. It's freaking amazing. I'm glad to see you're enjoying it. Be careful, Haru. You've shown these guys what luxury means. This will really raise the bar for our next celebration party. You're already talking about our next party? Don't you think that's somewhat premature? Bueno, en momento no hemos visto, ¿no? Lo que ha dicho el padre, ¿no? How do I put this? I met Mona-chan. I got to know you all. Isn't everything going a little too perfectly? It's actually a bit frightening. You worry too much. No sé. You must just be overly cautious because of my circumstances up till recently. I'm sorry for bringing it up. Hey, isn't it almost time? You know, for the press conference? Oh, perfect timing. Father. Thank you all for taking time out of your busy schedules to gather here. Today, I'd like to elaborate upon the whole truth behind my company's labor situation. How my employees were forced to work under severe conditions. How lax está diciendo and how esta, my corporation esta. Acted as a whole to cover up every facet of this scandal. For all of this, I wholeheartedly apologize. Hijo, la verdad. So are you saying all of this was done under your orders? Yes, I am solely responsible. A tomar por culo. We heard that dozens of your employees were forced to resign due to mysterious illness. Furthermore, these happened to be officials who stood against your proposal for overseas expansion. The same thing also happened to executives at competing companies who were looking to expand abroad. Is all this true? Yes. Was it all coincidence? We'd like some answers. About that. I have a critical piece of information to announce here today. A ver. Here comes. Okuma is going to say who's really behind the mental shutdowns. I. No jodas. Ojos en blanco. Desconexión mental. Okumura-san? Right at all. Don't tell me. Mona-chan, what's going on? No, that's impossible. Hemos hecho lo de siempre, efectivamente. Aquí alguien ha metido mano, ¿eh? We made sure we just took the treasure too. I should call home. This isn't our fault. O sea, que alguien la ha tenido que matar antes de que nos fuésemos nosotros. If we let the shadow live, the real person won't undergo mental shutdown, right? That's how it should work. Yeah, it's gotta be. What's wrong? This is the same. I remember now. It's just like what happened to my mom. So this is the moment when mental shutdown occurs. But why did they target Okumura-san? Damn it! What the hell's going on here? ¿Por qué? Joder, porque lo han elegido porque iba a decir algo que no tenía que haber dicho. I'll talk to the staff before I leave. Feel free to take your time. Haru! This ain't our fault, right? I'd like to think so. Some welcoming party, huh?
I'll get in contact with Haru later. ¿Pero se habrá muerto el padre? Exactamente. We should all return home. It's been a while. What are you watching? That's... This is just a hypothesis. But perhaps Okumura was bitten by his lapdog. Are you implying that the Phantom Thieves triggered a sudden mental shutdown on Okumura? There might have been a falling out of sorts, so the Phantom Thieves abandoned a useless employer. And to cover their tracks, they dealt with Okumura. I hate to bring this up, but I'm actually here about that. Did you find any evidence? No. Actually, there's a chance that the party behind these aren't the Phantom Thieves, but someone else. Hombre. How do you mean? You were suspecting the Phantom Thieves as well. It is still hypothetical at this point, but I don't want to rule it out. We're searching the Okumura residence tomorrow. Same with Shujin and its principal. We will find evidence on this, no matter what it takes. By the way, I wanted to ask you something. Yes? You haven't looked at my laptop or taken files from it without my permission, have you? That's quite out of the blue. There were traces that someone transferred data from it. It was only a small error pop-up, but I noticed it immediately after I had that argument with you last month. And that's why you suspect me? Oh, please, give me a break. Hombre, siempre los guantes. Are you saying you didn't? As a detective myself, I honor the value of information, as well as the effort invested in it. I take pride in what I do. I thought you, of all people, would understand such values, Sai-san. I apologize. Bueno, empezar a sospechar de Makoto, seguro. Va a soltar algo de Makoto. Who stole my data? I let my guard down. They're mine. I'm the one who will catch them. ¿Has visto las noticias? ¿Lo has visto? Se ha desmayado la rueda de prensa. Esto es muy serio. Ha sido repugnante. Ojalá hubiesen puesto alguna advertencia. ¿Cómo iban a saberlo? Ya era en directo. Dicen que el presidente Okumura ha muerto. En serio, hola. Tienes razón. Acabo de verlo en el telediario. ¿Ha muerto? No te creo. El padre Haru, esto seguro. Según las noticias, ha sufrido un paro cardíaco. Pero hay posibilidades de que salga adelante, ¿no? O de tener que decir esto. Pero normalmente después de una noticia así suele venir la confirmación de la muerte. No. Haru, ¿por qué está pasando esto? ¿Se puede morir alguien por una desconexión mental? No lo sé. Supongo que la conmoción puede matar a una persona. Haru mencionó que su padre no andaba muy bien de salud. Pero morir tan de repente tiene que ser una broma. Llevamos la culpa de que haya muerto. Creía que todo iría bien siempre que no matásemos a su sombra. ¿No es eso lo que dijiste, Morgana? Efectivamente. Sí, no sirve de nada enfadarse con Mona por esto. Yo también he escuchado lo mismo. En cualquier caso, tenemos que sosegarnos. Hay que actuar con normalidad en público. Pero teniendo en cuenta a Haru... Why he suffered a mental shutdown is one thing, but what are we supposed to do from here on out? No sé qué decirte. Ahora hay que investigar quién coño ha provocado esto. I should write something. Vale, en principio puedo ver una película o... No way. Nada. ¿La planta? De momento está sola. Dormir. Tun, tun, tun. Nos vamos a la rehabilitación. On your feet, inmate. Our master has an important matter to discuss with you. Heed his words well. First, I'd like to congratulate you for expelling the one proud of their greed. Pero la avaricia, ¿no? Or so I'd like to say, but something odd seems to have happened.
No ha sido culpa nuestra. I know this, of course. However, what of the general public? It seems a contingency has occurred. At this rate, your rehabilitation cannot be completed, though I doubt that will be the case. I truly look forward to seeing how you overcome this predicament. Vale, ¿qué nivel me va a dar ya? Un nivel 9. Joder, así que vamos. Claro, porque estoy estar preparado para terminarlo en 2 meses, normal. Time's up, inmate. Hurry up and return to your world. Okay. ¿Lo has oído? Okumura ha muerto, ha salido en todas las noticias, se desplomó durante la rueda de prensa, ojalá lo hubiese visto. Si no lo hubiese visto, mejor para ti. Fue terrible, la verdad, nunca pensé que ver un ataque al corazón fuese tan perturbador. Las noticias dicen que fue por una enfermedad, pero ¿te lo crees? Es muy raro, mierda, me hubiera gustado estar allí. Listen this time, okay? Y en esta época la literatura proletaria, es decir, la escrita por gente de clase obrera. ¿Has visto la entrevista? Al principio pensaba que había una cámara oculta. Me dio tanto miedo que cambié de canal. Parecía doler de una forma tremenda. ¡Qué barbaridad! ¿Queréis callaros? Estamos en clase. Por no mencionar que los exámenes empiezan el lunes. Más os vale estudiar. Las cosas se están poniendo feas. Al parecer la policía se ha presentado en el instituto. ¿La policía? ¿Para qué? ¿Tu hermana no te ha contado nada? Nada de nada. ¿Estará relacionado con la muerte de Okumura? Pero no hay ninguna relación entre el instituto de Okumura Foods. ¿Habrán venido a hablar con Haru? Hoy no está. ¿En serio? ¿Entonces para qué han venido? No tengo ni la más remota idea. De todas formas, procurando llamar la atención. Ir directos a casa en cuanto acaben las clases. ¿Entendido, gente? Nos vamos a cruzar con la policía, ¿verdad? En algún momento, seguro. We haven't found anything useful as evidence. I see. We were hoping to find something more than the calling card, too. We've confirmed the victim's connection to the Phantom Thieves, at least. Thank you for your cooperation. Le llaman. Speaking. Huh? ¿Qué? They found a calling card in the principal's office too. Yes. I'm sorry to ask again, but your father hadn't said anything about the Phantom Thieves, correct? That's right. Lol. Please contact me if something catches your attention. It doesn't matter how trivial it seems. You don't have to force yourself though. Just anything that comes to mind. La del director, pero el director estaba muerto. Bueno, no. Murió, vaya. Que el director había fallecido. Le dio una desconexión mental y le atropelló un camión. So basically, your group didn't go after Okumura's life. And even the death of Shujin's principal, who we found a calling card for, was the work of another. Efectivamente. You don't sound like you're lying. If you wanted to deceive me, you could have easily woven up a much simpler lie than this metaverse. Moreover, your account coincides with my own investigation. Mm. Is that even possible if it were made up? And I hate to admit, but with my line of work, I know a false testimony when I hear one. O sea, lo tienes. If you set your sights on Okumura based on my intel, it'd be before his name was even ranked. You could have ignored him and targeted some other famous person. Why would you go so far as to further investigate and pursue this criminal? No podemos ignorar delincuentes. Simple enough.
There's still no proof that another suspect exists. That said, it's safe enough to say that you aren't. Pues sí que lo hay, sí. Oh, subimos también el vínculo con Sae. Nivel 5, no nos da nada de momento. Ok. But with the subsequent deaths of Okumura and Shujin's principal, the public's opinion changed. Pressed. Pressed to prove your innocence, your next objective was. ¿Sucede algo? Is it a side effect? What in the world did the police inject into you? Hey, hey, can you hear me? You need to stay focused. Pero dale comer algo de agua. Don't scare me like that. If what you're saying is true, you must tell your side of the story to the end. We'll both be in trouble if your testimony becomes unreliable. Well then, let's move on. At last we arrive at your most recent crime. You know what I mean, don't you? This calling card was delivered to your latest target. The one you had decided would prove your innocence. It was addressed to Sae Nijima, myself. Now, explain everything to me. Hostias, ahora sí que me ha pillado, esto sí que no me lo esperaba. A la misma Sae. Oh, a tomar por culo. ¿Alguien ha conseguido contactar con Haru? No. No he tenido suerte, ni yo. No contesto las llamadas. Parece que tampoco he leído los mensajes. Me tiene preocupada. Pues sí. Vale, pues espero que Haru esté bien. Pues vamos a dejarlo por hoy. Voy a guardar. Y mañana ya seguimos con todo esto. O sea, solamente hemos hecho historia. Ha sido 1 hora y 47 de historia y de subir confidentes. Pero bueno, habrá que echarle un vistacillo más tarde, más temprano. Todo ta 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 ta. Porque esto no me quiere, ¿no? Vale, ok, pues listo. Vamos a hacer aquí pequeña incidenciación y ya está. Yo me voy a ir despidiendo, voy a ir también colgando el directo de hoy. Y nada, como siempre, muchas gracias a todos por ver el directo y nos vemos el próximo día. Adiós, chao.